Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que no hace acepción de personas esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes y a los fariseos diciéndoles esta parábola. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de sus servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse el rey, se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. ¿Qué hermosa imagen nos muestra esta parábola de un Dios inclusivo y acogedor, de un Dios que al ver el desaire que significó que los primeros convidados no fueron la fiesta de boda de su hijo, sale e invita que sus servidores vayan a los caminos, a los lugares públicos, a donde menos se lo hubiera pensado, e inviten a todos los que encuentren, para que no sea desairado el hijo, para que lo que se ha preparado de banquete no se despilfarre. No seamos nosotros los que antes, usurpando el lugar que le toca a Dios, discriminemos a las personas. La iglesia debe ser una casa de puertas abiertas, donde todos tengan cabida. Procuremos pedirle al Señor que arroje de nosotros todo criterio mezquino, toda mirada sesgada que no se dice, que no se condice de su corazón amoroso, y que nos vista con el traje de fiesta de la inclusión, como es el que quiere que vistamos Dios todos los días. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este día de la solidaridad les bendiga por intercesión de San Alberto Hurtado, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.